José Francisco de Gorriti fue uno de los famosos líderes de la independencia. El mes de noviembre recorremos el barrio que lleva su nombre, un barrio con más de 50 años de trayectoria histórica, ubicado en un lugar estratégico de nuestra ciudad. En ese entonces, estas tierras ocupaban grandes sembradíos, potreros, bañados y pastizales. Estos campos desolados, sin saberlos, serían protagonistas del florecimiento de una nueva vida en el lugar. El crecimiento demográfico de San Salvador de Jujuy, cada vez mayor, hace que la ciudad busque una salida hacia los costados, para ubicar a la población que la zona céntrica no podía albergar. Sembradíos, potreros y bañados de los alrededores fueron los encargados de alojar a las familias que más tarde serían las fundadoras de otros tantos barrios de la capital. Gorriti, una mágica historia. Infinidad de recuerdos, hermosos recuerdos. Pobre, un barrio pobre que hasta Luján era todo monte de cacería. Íbamos a cazar ahí y todavía existía. Ahora está lleno de casas. Ha progresado mucho toda esta zona del barrio. Barrio Gorriti, comercialmente, creo que esta Juana Manuela Gorriti, comercialmente es el más grande, el emporio de Jujuy. Realmente hablar de barrio Gorriti es mucho, porque hay muchas cosas que se han hecho y por distintos lugares. Creo que ese reconocimiento ha llegado hoy recién a los 84 años. Quiero agradecer al pueblo jujeño que ha admirado el esfuerzo, el trabajo y todo lo que creo que haber hecho juntamente con mis amigos, tanto de Acción Católica como del barrio, todos muy unidos. Faustino, ¿cómo era el barrio en el momento en que usted llegó con su comercio, con la relojería El Gallo? Bueno, tiene historia el nombre del Gallo, porque eso lo puso un hombre bien humilde, de familia rica, pero él muy humilde, sordo para colmo, venía a la casa. Y le dije, don Pérez, ¿qué nombre le vamos a poner al negocio de relojería? El Gallito de Oro. ¿Y por qué el Gallito de Oro? Porque sí, después le voy a completar por qué. Porque este ha nacido. El gallo dio, cantó tres veces antes que lo nieguen a Cristo. Y así fue hilvanando para que lleguemos a poner el nombre de relojería El Gallo. Faustino, hace 54 años, ¿por qué eligió el barrio Gorriti para crear la relojería? Y porque lo veía con mucho progreso comercialmente y no había ninguna relojería. Entonces decidí poner ese nombre e instalarme aquí. Y el negocio de relojería no solamente ha sido relojería, sino que vendíamos de todo, parece casa de turco. Cama, colchones, frazada, baldía de Navidad, traíamos arbolitos, adornos, y cuando empezaban las clases, traíamos librería, cuadernos, todo. Sí, teníamos un poco de todo. Cuénteme, ¿cómo fue la historia del barrio, su infancia, usted que se crió en el barrio Gorriti? Bueno, eran todas calles de tierra, no había defensa ni había lo que hay ahora, ¿no? Había que salir subiendo como subir a la mitad de un cerro para ir por la orilla, digamos, y toda la playa estaba descubierta, no había defensa. Para el otro lado sí, pero para acá en Gorriti no había, era todo yuyarales abajo.
Había muchas casas, estaba también el aserradero de Pedetti, teníamos ahí al lado de vecinos. El aserradero lo tiene al lado de la iglesia Santa Teresita, pero tenía ahí el depósito de carbón, de leña, todos los camiones guardaban ahí. Así que era todo como un monte eso. La Jorge Ñuberi moría en la República de Siria. De ahí todo eran casas, no había calle. Ahora ya se ha abierto después las calles, porque yo tenía que cruzar el río y bueno, cuando crecía, dos veces casi me llevó el río. Me quitó los zapatos y llegué toda la ropa mojada. Pero bueno, me salvé porque no había pasarela, nada. Y ya que se me hacía tarde, si yo iba por el puente de la Valle, ya llegaba tarde. Así que por no ir a tarde, mira, casi me lleva el río. ¿Cómo fue la evolución del barrio? Y bueno, fue creciendo con mucha gente. Acá vivían los hermanos Caballero, también vivían aquí, en este barrio. Sí, después había otro tipo de... Sí, como un restaurante así, que estaban los cachizumbas también, que eran músicos, siempre había mucha gente, sí. Y después había despensa, zapatería, era lo único en la Jorge Ñuberi, pero era de alcoba. Después así no, eran casas de familia la mayoría. Y después ya se fue poblando más y bueno, ya han empezado los negocios. El barrio ha crecido mediante las gestiones siempre de la gente del barrio. Y el mercado, no había mercado, así que también se debe a la gestión de haber hecho donde está la terminal de ómnibus. Crecimiento grande. La terminal era en el puente Lavalle o si no en la calle Salta. Ahí había una terminal. Los colectivos que venían de Córdoba, en ese tiempo era Córdoba, nada más Buenos Aires no había, había tren. Y el Córdoba solamente era el que venía a la calle Salta. Después para el norte los únicos que iban eran de acá del puente Lavalle. Ahí llegaban y de ahí salían, no había terminal. Todo eso eran como rastrojo así de sembrados, de gente que tenía hasta vacas, todo eso. Después han ido desapareciendo eso y haciendo la parte ya de casa, y entonces ya han levantado.